Toñi Lizana, a lo largo de la entrevista vamos a hablar de arte digital, de realidad aumentada, de un montón de conceptos que no son a priori fáciles. Yo no sé, bueno, ¿cuál es tu formación? Es la de informático, ¿no? Sí, sí, principalmente informático y autodidacta. ¿Cómo metes la cabeza por todo este mundo, pues, de la realidad virtual y de...? Pues a base de echarle horas y de ir aprendiendo por mí mismo. Estaba con las Ranetas, con la Asociación Las Ranetas de Alcañiz, desde el año 2000, pues una asociación que hacíamos actividades culturales a partir... ¿Fue el primer festival de cortos de realidad virtual en España? Yo creo que sí, prácticamente en España y en Europa principalmente fue, sí. O sea, es que yo me acuerdo que a la gente le explicaba lo que era y no... Ahora hay más facilidades. ¿Cuál fue esa primera reacción de la gente de Alcañiz? No sé si parecía todo de ciencia ficción, imagino, ¿no? La gente flipando, claro. Me pegué todo el día aquí, venga a pasar gente, todo el pueblo pasaría, supongo. Me parece muy curiosa esta combinación que se da en tu universo creativo, como es tu pasión por el Bajo Aragón y las tradiciones y las costumbres y el folclore de aquí, con la inteligencia artificial. ¿Hacen un buen maridaje estos dos asuntos? Sí, yo pienso que sí. A ver, yo no me manejo muy bien pintando ni haciendo cosas de escultura y tal. Sí que manejo bien lo que es digitalmente. Los primeros trabajos que hacía así con inteligencia artificial era alimentar, digamos, el algoritmo con un montón de imágenes de la zona para que luego la propia inteligencia artificial creara paisajes como si fuesen del Bajo Aragón, que eran falsos. Pero claro, pueden ser de ahí o pueden ser de, yo qué sé, pues de círculos de las cosechas o de las caras de Belmez, cualquier cosa súper marciana que se te ocurra meterle. Esto de las caras me recuerda a otra de las obras que tienes, que fue además un vídeo para una cantante de aquí, de Alcañiz, Anahu. Si te fijas, son rostros, digamos, como clásicos. Busqué una base de datos de estas que ya tuviese mogollón de caras de ese tipo y con una inteligencia artificial y luego con una cosa que se llama audio reactivo, que reacciona al sonido. Entonces las imágenes se sincronizan un poco con el sonido. Lo envié a varios sitios y la verdad es que se difundió bastante. Yo qué sé, de hecho, por ejemplo, en Tokio, allí en Shibuya, en el barrio de Shibuya, pues también lo pusieron, ¿no? ¿Dónde más se pueden ver obras de Toñi? Porque creo que en Nueva York también, ¿no? Está preparado ahí. Sí, he participado en más de 30 o 40 festivales, no sé, en un montón de sitios. Y yo qué sé, pues desde Eslovenia hasta Polonia, en Alemania, en Estados Unidos, en varios sitios, en Denver. Y todo desde el Bajo Aragón. Quiero decir, no te hace falta salir de Alcañiz para... No sé si te sientes profeta en tu tierra o no. No sé, yo soy así, normal, yo lo hago, lo mando y... Estoy pensando también que en este mundo, sobre todo de la inteligencia artificial, imagino que requiere un reciclaje constante, ¿no? Claro, nosotros, digamos, estamos testeando cosas, probando cosas, haciendo creaciones, y al público en general es que esto va a ser accesible en nada. A ver, yo te explico. Tú ahora, por ejemplo, en Google vas y te pones a buscar una imagen. Quiero buscar una imagen de, yo qué sé, de un perro bailando o de cualquier cosa. Y tú ves ahí la de esto. Pero es que yo calculo que de aquí a pocos años ya la crearás tú la imagen, no la buscarás. Hay una beta que se llama Dalí, que yo le meto... pues por ejemplo, una raneta jugando al baloncesto con ropa futurista, con no sé qué, y ya me crea esa imagen. Y tú le puedes decir por estilos. Por ejemplo, Dalí, Picasso, Miró, y te va juntando todo. ¿También para que se nutra de esas...? Pues por ejemplo, ya veréis que os he hecho una serie de imágenes vuestras de pues el equipo de rodaje de Atónito de los Huéspedes, con Dalí o con Miró o con... Pues hice unas pues que estáis entrevistando a la Mona Lisa. Cuando
¿el arte lo genera una inteligencia artificial? ¿Qué parte queda del creador? Quiero decir, está la intención, ¿no? Está lo que tú le pides a la máquina, lo claro, que preguntas. Claro, o sea, a ver, que esto no, si no le dices nada, no hace nada. O sea, ahí están los... Claro, la parte que queda es pues los prompts, o sea, los nombres que le pones allí, lo que quieres hacer y tu creatividad. Eso es lo bueno, o sea, que igual que tú te expresas con un pincel y dices, pues voy a hacer un retrato tuyo de no sé qué, pues yo en vez del pincel empleo teclados o lo que sea. Es tuya, claro. Sí, sí. Yo no sé si a este nivel de tecnología existe también la obsolescencia programada. Sí, claro, y claro que te lo puedo demostrar que existe. Por ejemplo, en el primer libro que hice de recuerdos de una IA, es todo con inteligencia artificial, pero para verlo, las animaciones requieres realidad aumentada. Entonces tienes que descargarte una aplicación del móvil, enfocar al libro, y con eso ves ahí una serie de animaciones, de vídeos y tal. ¿Y qué pasa? ¿Que esa aplicación... ¿qué pasó? Pues que la empresa que sacó esa aplicación para poderlo ver en el móvil, nada, se quedó, ahí se quedó nada, sin poderse utilizar. Lo bueno que lo puedes ver en YouTube, las animaciones, o sea, un ejemplo más claro. Perfecto. Continuamos con el repaso. ¿Qué es exactamente Kepler-186f? Es un corto de ciencia ficción de unos visitantes en otro planeta que al final acaban, bueno, es spoiler, pero acaban por aquí cerca. Está en 2D, lo puedes ver en la televisión o en el ordenador, donde quieras perfectamente. Tenemos también las tierras de Erinis. Esto es más un cuento, casi un cuento infantil. Eso es una especie de cuento que hice, que trata pues de una niña humana que va a parar a unas tierras. Igual está todo creado con diferentes inteligencias artificiales. Una me hizo los dibujos, otra me diseñó, digamos, las profundidades y cómo se veía. Y con otra pues me generaba los textos. Y yo con los textos generados y con todo, saqué la música igual con otra diferente y todo eso lo uní. Lo único que las voces sí que están hechas por una actriz de la zona, por Lidia. Tras muchas horas perdida y desorientada, apareció de la nada una extraña entrada. Tras cruzarla, no me podía creer lo que mis ojos contemplaban. ¿Qué es este sitio? En el tema de la música que has comentado también, la inteligencia artificial, ¿puedes echar mano para hacer composiciones de música chill out, por ejemplo? No sé si tienes algún disco. Sí, son videocreaciones y música tranquila para escuchar de 3-4 minutos y todo música chill out y tal. Cuéntame, no sé, ¿qué herramientas hacen falta para ver la obra de inteligencia artificial que realizas? No sé si es imprescindible una tablet, un móvil, unas gafas... Pues según en qué elemento la realizo. Por ejemplo, si saco vídeos, pues como cualquiera, o vídeos o fotos, pues lo puedes ver en una tablet, en el televisor... En YouTube están, sí, ¿no? Hay muchos. Principalmente las hago para hacerse en formatos grandes, en pantallas de edificios y todo eso. Y luego las que hago con realidad aumentada, ahí ya sí que requieres de un móvil o una tablet para enfocar a la imagen que he hecho y en esa imagen, en tu dispositivo móvil, se ve otra cosa. Y luego, si por ejemplo las he hecho para el metaverso, pues requieres una conexión de internet y ves ahí a los diferentes personajes y los edificios que estén montados. También lo puedes ver en algunos con gafas de realidad virtual.